Ok, vamos entonces, voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces en Canva, vamos a utilizar Canva y vamos a trabajar este día y en esta ocasión con lo que es nuestra obra literaria, la última parte de nuestra obra literaria. Entonces, de la obra literaria, a partir de la hoja 51 hasta la página 75, me parece que es lo último que tenemos, vamos a realizar un organizador gráfico. ¿Y qué vamos a hacer en el organizador gráfico? Vamos a plantear un breve resumen de la historia que se maneja acá, ¿ya? En la última parte de nuestro libro, que es Las Preciosas Ridículas de Molière. Las Preciosas Ridículas de Molière, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en Canva, ¿qué vamos a hacer? Escogemos organizador gráfico, que está aquí. Vamos a trabajar hoy día esta clase con el organizador gráfico. Al seleccionarle, fíjense, usted puede escoger cualquiera de las plantillas que se presenta, pero la estructura o la forma en que vamos a presentar la información, yo le voy a explicar. Quiero que le preste atención. Por obvias razones, no vamos a escoger un diagrama de sándwich, ¿no es cierto? Porque no estamos poniendo los pasos. Esta obra de la cual tenemos que hablar y de la cual vamos a realizar el organizador gráfico, tiene 19 escenas. 19 escenas. Lo que yo necesito es que usted haga un breve resumen, nada más. Eso es todo. Y va a utilizar usted, por ejemplo, elementos gráficos, textos, ¿sí? Todo lo que crea necesario. Entonces, una de estas plantillas puede usted usar. Se me ocurre. Ok, yo voy a utilizar esta plantilla. De acuerdo, entonces como esta parte de nuestra obra literaria se desenvuelve en un lugar, yo le voy a agregar aquí una imagen relacionada al lugar en donde se desenvuelve. Estos elementos que se encuentran acá yo los voy a eliminar y voy a dejar en la parte superior lo siguiente. Mire lo que vamos a tener. Ok, dos elementos, todos van a tener estos dos elementos. Primero, su nombre, obviamente no le vamos a dejar en inglés. Ok, y el curso. Aquí en vez de profesor, vamos a poner el curso. ¿Ya? Ahí está, nombre y curso. ¿Ya? Este espacio se va a ampliar y aquí en el área central vamos entonces a agregar los elementos necesarios. Primero, un texto. Y este texto yo les sugiero que trabaje con este texto o máximo con este texto como subtítulos, nada más. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces aquí nosotros vamos a realizar un resumen de la obra literaria desde la página 51, me parece que es, ¿no? Hasta la página 73, me parece, o 75. 75 creo que es, chicos. No estoy segura. Desde la página 51 hasta la 75, ¿ya? Entonces, este resumen, como ustedes ven, debe tener letra pequeña. Entonces, por eso les digo, de preferencia este tipo de texto. Tampoco me van a agregar tanto texto de tal forma que la plantilla sea completa de texto, ¿no? Entonces, acá le vamos a colocar... A ver, por ejemplo, el fondo. Yo no quiero el fondo de ese color. Yo le voy a poner un fondo de un color diferente. Se me ocurre algo así. O podría ser este color. O sea, ustedes ahí le buscan. O ustedes buscan una tonalidad para el fondo. No sé yo, más claro.
Bueno, ustedes ahí le van viendo, ¿no? Se toman el tiempo necesario para revisarle. Dejémosle ahí. Adicional a esto, este resumen, como ustedes saben, esta parte de la obra literaria es una obra de 19 capítulos y ustedes le van a leer y necesito únicamente que me expliquen de qué se trata. Es como cuando, por ejemplo, dicen, oigan, ¿y de cuál película podría hablar yo? Que todos conozcan. Ah, se me ocurre, El Rey León 3, ¿de qué se trata? Y entonces ustedes ahí, con pocas palabras, dan un breve resumen de lo que se trata. Lo mismo necesito aquí. Como es una parte, una obra, digamos que un poco cómica, usted va a agregarle todos los elementos necesarios acá. Entonces, le vamos a agregar los elementos necesarios. Por ahí le ponemos a estos elementos como los personajes, ¿no es cierto? Entonces, le puedo colocar, fíjese, y le envío, le doy un clic contrario, le envío una capa más atrás, miren. Entonces puede ser algo así como elementos adicionales, ¿no? ¿Qué más podríamos agregar? Como alguien que esté, por acá me parece. Podríamos agregarle algo así como una sonrisa, una persona sonriendo, o no sé, algo así. Dependiendo. Entonces, ustedes van a darle aquí como que el ambiente para su resumen. Para su resumen, ¿de acuerdo? Pueden también utilizar elementos como fondos, ¿ya? Elementos como fondos. Entonces, por ahí habla de unas personas, de alguien que les juega una broma, ¿no? Entonces, se me ocurre, ustedes le pueden buscar a la imagen que sea adecuada a lo que van a hacer. Y le podemos utilizar, ¿no?, a esta imagen. Podría ser que se trabaje acá o podría ser que esta imagen venga en este recuadro. Ustedes lo deciden. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Una pregunta tengo yo. ¿En qué tipo de plantilla tenemos que hacer eso? En la que usted desee, pero tiene que ser, esto sí, las plantillas tienen que ser de organizadores gráficos, ¿ya? Utilice una de estas plantillas de organizadores gráficos. Dice una pregunta. Pregunte. Aquí dice poner audio, ¿no es cierto? Sí, puedes, sí. Y, o sea, ¿de qué tipos de audios aparecen ahí para ponerle al organizador? Joao. Lo siguiente, los audios muy buenos cuando vamos a presentarlo en, qué sé yo, como ustedes me estaban entregando los deberes con el link, ¿por qué? Porque yo puedo escuchar, ¿cierto? Pero esta vez no vamos a enviar el trabajo como el link que están enviando este momento del deber de la clase anterior, que me imagino que ustedes ya lo envían, sino lo vamos a hacer de una forma diferente. Pero, si quisieras un audio, ¿ya? Tenemos estos elementos de audio, tomando en cuenta, por cierto, derechos de autor. ¿Ya? Entonces, por ahí, si ustedes quieren ponerle la canción Hawái, resulta que nos va a dar un problema el momento de publicar, porque tiene derechos de autor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí es importante tomar en cuenta eso. Entonces, si quieres buscar algo del YouTube, ya, pues, entonces le buscas. Por ejemplo, pongamos de Hawái. A lo mejor ponga algo normal, ¿no? Esas canciones feas. A ver, pongamos, a ver qué ponemos. Una de JJ. Ya, esposa. Veamos si es que lo encuentra. Esposa, no lo encuentra. Julio Jaramillo, busquemos. Música. ¿Qué otra podría ser en audio? Es que está mal escrito. Es pues. Maverick. No, díganme, pues. Jara. Y yo. Pero díganme, pues. Julio Jaramillo, no. Tampoco. ¿Qué pongamos? Le pongamos. Es Maverick. ¿Cómo qué? Es Maverick. Pongámosle, a ver qué ponemos, pongámosle un ritmo musical. Una canción bastante conocida. Y si tiene música descargada, digamos, en la computadora también vale. Ah, ¿no? Ok. Bueno, si es que tienes música descargada, entonces debes buscarle como archivos.
tienes que subir el archivo de audio acá. Mira, allá. Archivo, subir archivo de audio. Entonces buscas, por ejemplo, yo tengo unos archivos de audio para los videos de los deberes esos que tengo que hacer de mis enanos. Entonces, por ejemplo, déjenme ver, por ejemplo, acá no. Me parece que aquí tengo. Ya, entonces, por ejemplo, esta del Correcaminos, el intro del Correcaminos en español. No sé si hayan escuchado. Listo, entonces, por ejemplo, le puedo agregar este intro. Escucha. Bueno, después en el que se descargue todo. Es una parte de la base. Y entonces ustedes le pueden agregar, ¿no? ¿Sí? Y se va a quedar en la parte inferior. Pero ¿cuándo lo vamos a ver? El momento en que nosotros estemos, por ejemplo, ahí está. Ya, se va. Pero como el archivo está un poquito extenso, no se termina de cargar y fíjense en que no se está reproduciendo todo. Ok, ya, si no lo quiero, lo quito de ahí, de la parte superior de la barra. ¿Listo? ¿Me entendieron? Profe, y por ejemplo, si quiero, por ejemplo, grabarme un audio diciendo todo el resumen y le pongo ahí. Lo que pasa es que ahí es ahí el problema. Fíjate que este archivo tiene 2 minutos 10 segundos de duración, ¿sí? Este. Pero si yo le agrego, no me va a permitir trabajar con los 2 minutos de duración. Fíjate. Apenas 5 segundos. ¿Crees que tú puedas hacer la animación ahí? Ya, entonces eso es un pequeño inconveniente que tenemos, ¿cierto? Entonces, fíjate, lo que nos toca es buscar algo que hay aquí y agregar. Que le puedes grabar y le puedes subir, sí, pero tocaría buscarle muy bien la duración. Ahí es donde tenemos problema, en la duración, y también tenemos problema cuando nosotros estamos trabajando con música que tiene derechos, ¿no? Derechos. Ok. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, como en esta parte de la obra es una situación media cómica, media que se juega una broma y que tanta cosa, este resumen, obviamente no va a tener este tipo de letra, va a ser más cómico. Vamos a tratar de ambientar este elemento gráfico a la historia. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, ustedes pueden utilizar todos estos elementos gráficos que ustedes deseen. Ahí le buscan. Todo lo que sea posible. Entonces, de pronto, una risa, alguna cosa como una broma. Una risa. Ya, entonces, por ahí le ponemos alguno de estos emojis, le podemos poner alguno de estos elementos, obviamente que sean gratuitos, ¿no? Entonces, por ahí le ponemos este de acá. Por supuesto, debemos ir trabajando con los colores, ¿ya? Y eso es todo, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué les parece? Cuéntenme, digan sí, ¿no? Fácil, sí. Difícil. No está difícil, eso sí. Difícil no está, eso sí les puedo asegurar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este jajajajaja, vamos y le cambiamos el color, quiero que sea en este, ya, ahí está, mire, ahí está el jajaja. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. El resumen, entonces, de la última parte de este libro, ¿ya? El resumen, entonces, de la última parte, que sería Las Preciosas Ridículas. Si usted le quiere poner el título ahí, Las Preciosas Ridículas, colóquelo. No hay problema. Es como se supone que esto se desenvuelve, me parece que no estoy segura. Bueno, ahí sí, ayúdenme ustedes. Se desenvuelve en París, me parece, Las Preciosas Ridículas. Sí, más o menos. Sí, ya, entonces pueden ambientarle, ¿no? Búsquese en la Torre Eiffel, búsquese en algo así. Pueden ambientarle a todo esto de esa manera. ¿Y ya? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, revisemos. Veamos si es que ya enviaron su deber del día de hoy. Entonces, donde dice proyectos, ya debieron enviarme 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. No hay más. Nadie más va a enviar su deber.
Recuerde que llegaron dos notificaciones. La primera de proyectos escolares. Ahí tiene que ya estar su trabajo, el link de su trabajo. Y por cierto, ahora que lo digo, ¿cómo vamos a enviar el deber de hoy? Es decir, el resumen del organizador gráfico. Fíjese, por favor, nadie preguntó eso y yo también me estaba olvidando. Ok, entonces, una vez concluido este organizador, este resumen y todo lo necesario, se le voy a borrar a esta imagen. Entonces, yo quiero la Torre Eiffel. Así, pero como que no. Podemos colocarla así. Entonces viene aquí. Ya está. Entonces, fíjense. Una vez concluido todo mi trabajo, preste atención aquí. Aquí sí me presta atención. Esta vez yo no voy a enviar, yo no le voy a solicitar a usted que me envíe el link. Usted me va a enviar un archivo PDF generado a base de este elemento. ¿Cómo le genero? Atención, una vez concluido mi trabajo, en la parte superior derecha, doy clic en este casillero que tiene los tres puntitos suspensivos. Recuerde que nosotros antes seleccionábamos la opción compartir enlace. Esta vez vamos a tomar la opción descargar. Descargar. El momento en que damos clic en descargar, mire lo que aparece aquí. Entonces, por defecto le va a dar la opción de descargar como archivo PDF para impresión. No le cambie, le dejamos así. ¿De acuerdo? Le damos clic en descargar y esto empieza a descargarse y entonces el archivo ya está descargado acá. Si yo este momento voy y abro el explorador de Windows, ¿sí? Y voy a la carpeta descargas, mire, aquí está, descargado a las 11:20 de la mañana. Y este es el archivo PDF que voy a enviarle a la profe como respuesta al deber. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Esta parte está clara? ¿Necesitan que repita? Chicos, ¿no? Ok, entonces no se olviden. Clic acá, descargar. Dan clic en la descarga, buscan el archivo y ese es el archivo que lo van a enviar. Importante lo siguiente, este es el primer archivo que también va a estar en nuestro portafolio. Por cierto, en el portafolio, ingreso a la carpeta de computación y voy a tener dos carpetas principales, primer quimestre, segundo quimestre. En la carpeta de segundo quimestre debe estar ya la carpeta del primer parcial anterior, ¿no es cierto? Lo que ya hicimos. Y vamos a tener la carpeta del segundo parcial. Y aquí vamos a ir grabando todo lo que vamos haciendo desde este día, es decir, desde este deber. Yo ya le voy a ir diciendo todo lo que debe ir grabando ahí, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Recuerde que este portafolio ya tiene que irlo llevando súper bien porque ya estamos en... Ya estamos en la recta final. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Dicen, ya le envié el link del proyecto que mandó hacer, dicen. Ok, veamos. Les verifico las personas que ya, de quienes ya he recibido el deber del día de hoy, que sería lo de proyectos escolares. Se encuentra recibido de los señores y señoritas. Dicen para actualizar la página por si acaso. Ok. Alarcón, Barrera, Burgos, Coral, Díaz, Encalada, Aro, Hidalgo, Martínez, Noriega, Paredes, Alejandra y Tuapanta, Juliano. Son las personas de quienes ya se ve que han enviado su tarea. ¿De acuerdo? Listo, chicos. ¿Preguntas?